Bienvenidos a un nuevo micro tutorial de Unity 5.4. Esta vez vamos a hablar de cómo crear nuestro personaje o avatar, también cómo animarlo. Para empezar, os enseñaré una pequeña escena con tres personajes, dos de ellos creados por mí. Le doy a play y como veis, los tres personajes tienen una animación incorporada. Vamos a aprender cómo hacer esto, de una forma muy sencilla y gratuita. Lo primero que tenéis que hacer es ir a internet y en Google buscar la aplicación Make Human. Esta aplicación tanto está para PC como Mac y desde ella podremos modelar nuestro personaje que lo podremos exportar a Unity con todo el rig de animación. Una vez hayáis descargado la aplicación, la instaláis. Ya os enseñaré un poquito cómo funciona. La tengo aquí abajo y la abriré. Este es uno de los personajes que he creado con MakeHuman para pasarlo a Unity. Como veis, está muy bien definido, con texturas, ropa y pelo. También en la cara tenemos cejas. Empezaremos de nuevo el proyecto. Bueno, una vez instalado MakeHuman, en este caso la versión 1.1, que es la última que hay tanto para PC como Mac, vamos al programa y lo abrimos. Lo primero que nos sale es este avatar desnudo. Desde este primer menú lo que hacemos es definir el género, si es hombre o mujer. Más a la derecha es más tirando a hombre y más a la izquierda es más hacia mujer. Ahora haremos un hombre. Luego definís la edad, por ejemplo de unos 50 años. Si lo queréis musculoso o no. O subís para arriba para más músculo y bajar para menos. Ya veis que es muy fácil a través de sliders. Luego el peso, si está delgadito o gordo, tenemos así bastante gordito. La altura, tenemos un poco más rechoncho. Las proporciones, sean más o menos equilibradas o no. Lo haremos ancho de espaldas. Los rasgos, si son más hacia africano, caucásico o asiático. Tiramos hacia africano o el que os interese. Vale. Si clicáis con el botón izquierdo sobre la pantalla y lo mantenéis apretado, le podéis dar la vuelta al modelo para verlo desde todas las perspectivas. Todos estos modelos son gratuitos. Vayamos a otro paso. Arriba podéis marcar geometrías. Desde geometrías, aquí lo que haréis será poner la ropa. Por ejemplo, poner un sombrero. Lo marcáis y ya os lo pone, o la ropa. Aquí ya tenéis unos filtros, si es hombre, mujer, por ejemplo, pues que sea elegante. Lo marcáis y aquí tendréis un traje. Lo marcas y ya le queda aplicado. Como veis, le ha quedado a la medida. Es tan fácil como esto. Otro paso importante para pasarlo a Unity es mirar cómo está el tema de la animación. Os vais arriba, pose animación. Una vez en pose animación, os tenéis que fijar que a mano derecha, de los que hay seleccionados por defecto, están none. Tenéis que buscar, para pasarlo a Unity, Game Engine, que es lo que hace es poner todos los huesos preparados para Unity, ya rigueados para nuestras animaciones. Vale, sigamos. Ahora nos vamos a materiales. Aquí podemos definir el tipo de cara, ya que sea más oscura, más clara, bueno, pues poner lo que os interese. Lo mismo, lo clicáis y ya está. También da el tipo de textura a la piel. Siguiente. Dentro de modelado, también podéis definir la personalización del pelo, bueno, todo lo que os interese poco a poco, es muy fácil. Dentro de geometría, podéis definir también los ojos. Por defecto están en alta definición. Yo los pondría en low poly, porque si lo pasáis a Unity pesará menos. No hace falta 3000 polígonos para los ojos. También le podéis poner pelo, si apretáis. Ya lleva unos presets de diferentes tipos de pelo. Por ejemplo, le ponemos el pelo largo. También yo volvería otra vez a la ropa y le quitaría el sombrero, porque en este caso el sombrero y el pelo no pegan. La ropa, hemos dicho que le quitaríamos el sombrero. Vale, ya está quitado. ¿Ya veis? Ahora ya lo tenemos con pelo. También le podéis poner dientes. En este caso no vamos a hacer animación de cara, no hace falta.
Cejas, esto sí que le da un poco de vidilla. Marcáis el tipo de ceja. Y pestañas. Más cortas, más largas, como os interese. Y también podéis poner lengua si tuviera que hablar. Vale, una vez definido vuestro personaje, os vais aquí arriba a la izquierda, que esto es para exportar. Lo seleccionáis y mirad de activar la salida FBX. Lo marcáis, vais a la carpeta que os interesa y ponéis el nombre. Hombre. Ok. Ahora abajo veis la línea cómo va subiendo. Ya está exportado. El siguiente paso es iros a Unity. Una vez en Unity, os vais a Assets. Voy al explorador de archivos. Y veis aquí arriba, tengo el FBX. Lo arrastro sobre mi escena. Ya lo estará importando a mi escena. Lo ha importado. Ya me ha quedado aquí abajo a la izquierda. Lo selecciono y lo arrastro sobre mi escena. ¿Veis? Ya lo tengo aquí. Le cambiamos el tamaño, que por defecto está pequeñito, y lo ponemos en la posición que nos interese para verlo. Le doy la vuelta. Y veis, aquí ya tenemos nuestro personaje. Ahora por defecto no me ha cogido la textura, porque mi primer modelo, que ha sido la chica, le ha arrastrado. Cuando lo exportéis en FBX, también os vendrá una carpeta que pone texturas. Tenéis que seleccionar el modelo y la textura. Lo arrastráis y automáticamente os quedará asignado. Ahora os voy a explicar cómo ponerle una animación a nuestro personaje. Lo primero que hacéis es buscarlo en el inspector y lo marcáis. En este caso sería hombre. ¿Vale? Os vais a mano derecha y donde pone ring, Animation Type, está en Generic. Lo tenéis que cambiar a Humanoid. Una vez en Humanoid, os vais a configurar. Le decís que sí, hace falta guardarlo. Aplicar. Y lo importante es que una vez abierto, todo está en color verde. Como lo hemos hecho desde Make Human, no hay problema. Aquí tenéis todas las extensiones, cada una de sus partes, y como veis está muy bien. Si apretáis a mano derecha donde pone Muscle Settings, aquí, ahora en el visor os acercáis para ver vuestro modelo, podéis hacer una prueba para ver cómo están las posiciones y si está correcto. Podéis ir deslizando estos controladores para ver cómo se adapta la malla. Una vez aplicado todo esto, le dais a Done, que lo que hace es generarlo. Sigamos. Una vez rigueado nuestro personaje, lo que hay que ir a buscar es una librería de movimientos. Si os vais al Asset Store de Unity, hay uno por defecto gratuito que está muy bien. Si ponéis en el buscador mockup, os buscará capturas de movimiento. Os salen un montón. Marcar sobre Free Only para que os dé lo que son animaciones gratuitas. Una vez en animaciones gratuitas, marcar este que pone RAW Mockup Data. Lo seleccionáis y lo descargáis. Tenéis que apretar sobre él, importar. Al importar, os traerá todas las animaciones a vuestro proyecto. Una vez tenemos las animaciones de nuestro proyecto, lo que hay que hacer es lo siguiente. Marcáis vuestro personaje, en este caso el último que hemos creado. Vale. Y ahora os vais a la carpeta de RAW Mockup Data, la carpeta animaciones, y dentro de animaciones hay los tipos. Pues por ejemplo, correr. Abrís y ya lleva unas por defecto. Marcáis este icono de la derecha, si queréis ver la animación, marcáis encima del play y aquí a mano derecha abajo podéis ver cómo es. ¿Veis? Este empieza de parado y empieza a correr y arranca. Empieza de parado, arranca y corre. Vale, si os gusta esta, paráis, volvéis a marcar vuestro personaje, marcáis el icono este pequeño de la flecha, que es la animación, y lo arrastráis sobre Animator, la parte de arriba. ¿Veis que está en None? Una vez aplicado, saldrá ahora la animación. Ahora desmarcáis el personaje y le dais a Play. Y como veis, nuestro personaje ya se ha ido corriendo. Ya le hemos aplicado la animación. A volverlo a ver.
Dais a play, ¡pam! Si quisierais que esta animación fuera cíclica, marcáis vuestro personaje, clicáis dos veces sobre hombre y os va a la ventana de la animación, con el gráfico para poderlo ver. Marcar con el Alt para poderos desplazar. Una vez en la ventana de animación, veis el evento de animación que es este de color naranja, clicáis dos veces y aquí podéis ajustar los parámetros. Sigamos. Una vez habéis entrado al componente, en este caso el de animación, que os he enseñado antes, naranja, por defecto viene desactivado el Loop Time. Lo activáis y luego acordaros de apretar el Apply, que lo que hace es aplicar los cambios. Como veis, hemos modificado la animación para que sea repetitiva. Le damos a Play para verlo. Empieza a correr, para, empieza a correr, para, empieza a correr, para. Bueno, ya estamos por hoy. Espero que este micro tutorial os haya sido útil. Si os ha gustado, dadle a like. Y no olvidéis de suscribiros a mi canal. ¡Hasta luego!